Me sí, sí. no llevaba a las peleas de campeonato a que, me, a que me ayudaran a boxear. Sí, eres natural, natural. Pero sí requiere de mucha disciplina. Sí, claro, claro, claro. El Junior es buen boxeador. Sí. Adela Julio me dijo: él podía haber sido el Canelo. Sí, sí. Él tenía todo. Él era la figura. Él, él, era, él era Julio, ¿me entiendes? Cuando el Canelo también empezaban juntos los dos. Julio era el. el, 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 el. Pero. El Canelo... Había hasta rivalidad entre sí, ellos, claro, hasta claro, de pero, televisoras. Pero el ¿no? Canelo, pues, eh, su disciplina, su constancia, su perseverancia, sí, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Él fue, 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 y por eso es lo que es, ¿me entiendes? Por eso a ese muchacho hay que valorarlo, hay que, hay que darle eh, las gracias porque pone el nombre de México muy alto, ¿me entiendes? Porque es la figura que hay actualmente, ¿me entiendes? Gústele o no le guste a mucha gente, ¿me entiendes?, las comparaciones conmigo, que es de chilladera, con todo respeto. Es otro momento, sí, es sí. otra época, y, y bueno, con sí, todo sí, respeto ya, ya, también, la, como dijiste tú ahorita, sí, es verdad, un natural, o sea, el, tú eras un natural. Ya, sí, el, mira, el, otro el, peleador, con todo respeto, la verdad, o sea, con todo lo que me están viendo, ni Adela, ni ustedes, con todo respeto... ¿No les va a tocar ver otro peleador que llegue a 90 peleas invicto? No, claro. En esta, que en, no. en esta época no les va a tocar, con todo respeto. A lo mejor en la otra generación, a lo mejor sí, vuelven a ser otro Julio César. Pero a nosotros no, a nosotros ya no. Nos va a pasar, Julio. Y tú te sabías así de bueno, de, de, de natural, de... Claro, o sea, me sabía... confiabas, ¿no? Un poco, porque decía, ah, pues, no me, me pasa nada, no. yo... No, no, nunca me confié, nunca me confía de la... Lo que pasa es que yo agarré el vicio de la cocaína, ¿me entiendes? Estando activo todavía, ¿me entiendes? Estando invicto yes. todavía, ¿me entiendes? O sea, yo cometí ese error, ¿me entiendes? Entonces, yo agarré mi edición, eh, Faltaban como unas ocho peleas para que yo perdiera... Pero sí ganando esas peleas porque era muy bueno, me entiendes? Sí. era natural. Era, no, sí, ¿Me entiendes? Sí, sí. Pero yo sabía que tarde o temprano iba a perder porque ya los golpes me lastimaban, ya no entrenaba igual. Si antes me iba, lo tomé dos meses y medio, dos meses a entrenar, ahora me iba un mes, ¿me entiendes? Sí, sí. Si antes sí. dejaba de consumir un mes, ahora dejaba tres días, o sea, ya, o sea. Y el cuerpo pues, paga la factura. Pasa factura, claro que sí pasa factura. Pero el Junior hubiera podido ser muy bueno. Sí, sí, la verdad, eh, era llegó a ser campeón del mundo, ¿me entiendes?, sin tener necesidad. ¿Por qué? Porque era disciplinado el cabrón, porque quería ser igual que su padre, porque en ese momento no tenía ningún pinche vicio, ¿me entiendes?, porque en ese momento quería, quería tenía la motivación de, de igualar a su padre, de ser como su padre, ¿me entiendes?, y lo estaba logrando, ¿me entiendes?, pero le ganó lo otro, ¿me entiendes? Sí, le ganó lo otro, qué tristeza. Empezó a ganar muchos millones de dólares también y, 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 y se debió. ¿Ganó mucho? Sí, claro. Julio también ganó pelea de 10 millones de dólares también. Cuando peleó con el Canelo. Sí. Peleó sí. con el Maravilla. ¿Fue de A10? Sí, sí, a no, Julio también le fue bien. ¿Tú lo más lo más caro que cobraste por una pelea fueron 10, 10 millones? millones sí. 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 Sí, pero en esa época pues, era mucho bueno, dinero. Era mucho dinero. En esta época. ¿Cuánto estarías cobrando por una? Pues tiene unos 100 millones de dólares. <laughs> y hubiera y, y agarrado puros pichones así como, como el Jumbi, así, <risa> <risa> Un un peleón que no pegara y no aguantara. Ay, híjoles, es que tu, tu gancho al hígado, güey. ¿Qué se me lo enseñó en el Xaviera? ¿Quién, sí, ¿quién te lo enseñó? Pelona, ¿quién te está? <risa> 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 ¿Dónde está, Jumbi? ¿Dónde ¿Ya está? se fue? ¿Cuál ah, al baño? baño. Oye, es tu gancho al hígado. Pero además, a ver, tú estás entre los mejores del mundo, Julio, ¿no? Pues, eh, gracias a Dios, eh, las estadísticas, y no lo digo yo ni lo dices tú, lo dicen los expertos. Los cinco mejores del mundo. Por ahí más o menos entre los cinco y los diez, ahí lo voy, le pego. Pero pues eso ya, imagínate, ya es... Y aparte has peleado en todo, en cuántas décadas, o sea, por lo menos haces una pelea, las pues re... cinco décadas, sí, las cinco décadas, sí. ¿no? Has peleado las, cinco sí, aunque décadas. sean de deshibición, pero, de todos modos, entiendes? ¿no? oye, ¿y tú tenías, si no hubiera sido por tus adicciones, tenías chance de unos años más seguir peleando? Adela, si yo, mira, Adela, si yo no hubiera caído en las adicciones, Adela, yo no hubiera sido el mejor peleador mexicano de todos los tiempos, yo hubiera sido el mejor peleador de todos los tiempos. Yo hubiera llegado a más Siempre le has Adela. Imagínate, Adela. Siempre le has Pues, ¿quién lo no ha hecho? Pues, pues nadie. Nadie. Si 90 peleas invito, dame uno. No existe. Dame uno. No, no existe. Dame uno. <laughs> ya, 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 Te doy otra cosa, Le Te doy otra cosa.